vamos a hacer trampas con Bloop en una batalla de construcción con mis amigos. ¿Has dicho Bloop? Eso no es lo que vamos a hacer, Turbo. Vamos a construir un acuario. Sí, eso. Tienes razón, Fer. Oh, Fer no tiene ni idea que vamos a construir a Bloop. Se va a asustar muchísimo. Turbo, tenemos que empezar ya con nuestra construcción. Si no, nos quedaremos sin tiempo. Tienes razón, Sara. Los 10 minutos empiezan ya. ¡Buena suerte! ¡Espera! ¿Qué tan rápido? Pues, Sara, ¿sabes qué? Ganar esta batalla de construcción va a ser muy fácil porque vamos a utilizar a Bloop para que nos ayude a ganar. Y mira, para hacer eso solo tengo que agarrar este canvas de aquí. Ajá. Esto de aquí. Y mira, ¡pum! ¡Y pum! Y así el Bloop nos va a ayudar a ganar. ¡Ya verás! Oye, Turbo, pero todo esto... ¿Qué es un Bloop? Nunca había escuchado de él en mi vida. ¿Cómo? El Bloop es un monstruo del mar que da muchísimo miedo. Y si lo dibujamos lo más aterrador posible, va a aparecer. Así que, Sara, manos a la obra. Voy a agarrar ya un pincel. Oye, pero si Bloop es un hombre muy bonito, ¿cómo va a dar miedo? Yo voy a hacer el mío rosa y con una sonrisa muy grande. Bueno, lo que tú digas, Sara, pero el Bloop debería de dar miedo. Pues el mío va a ser uno cute, vas a ver. ¡Perfecto, perfecto! Y yo sí que voy a dibujar al Bloop que da miedo, chicos. ¡Ey, chicos! ¡Dejen de hablar del Bloop que da mucho miedo! Hay que construir un acuario, recuerden. Sí, Fer, lo que tú digas, lo que tú digas. Estábamos hablando porque Sara y yo vimos un vídeo de terror. Nada más, o sea, es solo por eso, te lo podemos prometer. Vale, yo les creo. Voy a hacer así y... Oh, no, chicos. Creo que definitivamente me voy a quedar sin espacio para hacer al Bloop. ¿Tan grande, eh? Sí, la verdad que sí. No lo sé, para mí... Sara, estoy viendo un poco tu dibujo y creo que no es así, pero bueno, haz lo que quieras. Tranquilo, ya verás. A ver, ahora subimos esto un poco. Esto sería una aleta y aquí hacemos las demás. Perfecto, algo así. Y wow, Sara, mi Bloop va a quedar increíble. Ya quiero verlo. Aunque me he quedado sin espacio. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vale, Sara, ¿sabes qué? De normal se me da muy mal dibujar, pero creo que este está siendo sin duda mi mejor dibujo. ¿De verdad? ¡Sí, me estoy esforzando bastante! Vale, pinto todo esto, muy bien. Y ahora pintamos todo esto, pum, pum, pum. Voy pintando, vale, chicos. Esto va a quedar increíble. ¡Yo ya terminé el mío! ¡Sí, wow! ¡Lo estoy viendo! ¡Y te ha quedado increíble, Sara! Pero espera, aún tengo que terminar yo el mío. Si no, no va a aparecer el Bloop. Porque el tuyo, sinceramente, no se parece al Bloop, Sara. O sea, te ha quedado muy bien. Pero el problema es que no es el Bloop. Has dibujado un ajolote, al parecer. ¡No es un ajolote! ¡Ah, con razón! Es un pescadito rosa, con pestañitas y labial. Espera, ¿le has puesto labial a un pescado? Claro, es para que se vea guapa. Vale, bueno, eso es un poco extraño. Mira el mío, Sara. ¿Algún consejo que me puedas dar? Ah, está bastante aterrador. Yo te recomendaría que le pusieras un poco de pestaña. ¡No! Tal vez de color morado o rosa. ¡No, no, no! Eso no daría miedo, Sara. Acuérdate, el objetivo es que dé mucho miedo. Cierto, cierto, eres muy lista, Sara. Pintamos todo esto por aquí, peum, peum. Muy oscuro todo. Y Sara, mira, estoy a punto de terminar. Solo necesito pintar estos dos detalles y ¡pum! ¡Ahí estaría mi Super Bloop! ¡Wow! ¡Sí que es aterrador! Cierto, y espera, ¿qué? El tuyo es súper bonito, pero no da miedo. No quería que diera miedo, míralo, es muy bonito. Cierto, pero lo lamento mucho, Sara, ya que necesitamos a un Bloop que dé miedo para ganar la batalla de construcción. Así que para ello voy a ponerme aquí y voy a poner barra miedo. ¡Pum! Y espera un momento, ¿los poderes aterradores están siendo activados? ¿A qué se refiere eso, Sara? No lo sé. ¿Hiciste algo? Sí, puse el comando barra miedo, pero creo que... un momento, mira aquí arriba, Sara. Eso creo que antes no estaba. ¿Qué es? Sí, espera, pero será mejor que nos acerquemos. Vamos a ver exactamente qué es. Ay, ¿seguro? ¿No será peligroso? No, tranquila, ven conmigo, Sara. Oh, Dios mío, esto es enorme y... Espera un momento. Oh. Esto parece la cola y esto es el cuerpo. Un momento, Sara. Creo que esto es definitivamente el Bloop. ¿Qué tan enorme es? ¡Qué miedo! ¡De hecho, aún no lleva su boca! Ay, te dije que el rosita era mejor. ¿No te gusta, Sara? Sí, lo sé, pero recuerda, el objetivo está en conseguir que dé demasiado miedo. Así que, por favor, ayúdame a conseguirlo. Tenemos que asustar mucho a Fer. Imagínate su reacción cuando vea este super monstruo. Uy, sí, se va a asustar demasiado. En especial si entra por la boca. Esto es un hueco oscuro. ¡Cierto! Yo sé que aún tenemos que mejorarlo. Turbo, ¿y sabes cómo daría más miedo? ¿Cómo? En mis pesadillas se vería aún más terrorífico si tuviera pinchos.
¿Pinchos? ¿En qué sentido pinchos? ¡Dientes afilados! ¡Wow! ¡Toda la razón! Así que a lo mejor podemos agarrar por aquí pinchos o Spike. ¡Y mira! Podemos cambiar todo esto por pinchos. ¿Qué opinas? ¡Cierto! Como el bloop de la vida real. ¿Sabías que el bloop existe, Sara? ¿De verdad existe esa cosa? Bueno, realmente no. Pero seguro que a Fer le contamos que existe y se lo acaba creyendo. ¡Ay, pobrecito! No va a poder dormir en semanas. ¡Cierto! Pero bueno, recuerda todas las veces que nos ha troleado. ¡Es cierto! ¡A él le encanta explotarme las cosas! Tenemos que ponernos las pilas. Así que para ello voy a agarrar y voy a cambiar toda la piel del blue. Porque pensándolo bien, el color este de aquí no da mucho miedo. Creo que sería aún mejor si lo cambiáramos por hormigón azul. ¿Qué opinas? ¡Hormigón azul! ¡Es una buena idea! Exacto, porque así se camuflaría en el océano y daría muchísimo más miedo porque las presas no podrían verle. ¡Eso es muy cierto! Con este color que tiene puede hasta destacar. ¡Exacto! ¡Y no quiere eso! Es mejor que se camufle y ataque por sorpresa. Así que voy a cambiar todo esto de aquí, que es la piedra lisa, por concreto azul. ¡Pum! ¡Mira! Y vaya, se ha cambiado solo esta parte. Necesito ir cambiando parte por parte. ¿No aún nos ha cambiado todo? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es enorme! Estoy cambiando de 100 bloques en 100 bloques y he tenido que adelantarme como 3 veces. Un momento. Sara, esta construcción mide más de 400 bloques. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Eso parece! Así estaría perfecto, Sara. ¡Míralo ahora! Me recuerda mucho al color de Sonic. ¡Cierto! ¡Es sin Sonic, pero versión submarina! ¡Uy! ¡Doble miedo! Así es, pero tranquila, Sara, no es sin Sonic. Esto es mucho peor. Y mira, ¿sabes qué podemos hacer para que dé aún más miedo el Bloop? ¿Qué cosa? Podemos agarrar este super hacha de madera y hacer como una especie de acuario dentro. ¡Oh! En el que hayan un montón de peces y el Bloop se los esté comiendo. ¡Wow! ¡Wow! Así será mucho más imponente. Se come todo el mar si él quiere. ¡Eso es! Mira, esto sería algo así. Voy a ponerle el suelo también de cristal. Y de este modo estaríamos cumpliendo lo que habíamos dicho de hacer un acuario. Así que no estaríamos mintiendo. ¡Sí, es verdad! A ver, ¡wow! ¿Es cristal reforzado? ¡No! ¡Es cristal enmarcado! Si tú lo vas colocando, se abre un espacio en medio. Así se puede ver todo por dentro. ¡Sí! ¡Se ve mucho más bonito! ¡Sara, eres muy lista! Vale, selecciono aquí y selecciono esta otra parte. ¡Pum, pum, pum! ¡Toma! ¡Wow! ¡Qué bonito! Y no solo eso, no solo eso. Mira, 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 también con el suelo. No, espera, el suelo no lo he cambiado. Ahora sí que hemos cambiado el suelo, fíjate. ¡Se ve mucho mejor! ¡Sí, se ve muy bien! ¡Ahora sí! Verán cómo el Bloop está devorando y acabando con un montón de pececitos. Pero bueno, es lo que tiene la naturaleza ahí. ¡Pum! Mira, lleno todo esto de agua. ¡Llenemos de peces! ¡Eso es! Lo que voy a hacer es que no esté esto tan lleno. Más que nada para que no se salgan los peces. Y tú aprovecha y voy poniendo peces, Sara. ¡Muy bien! Voy a poner de todo un poco. ¡Perfecto! Yo también voy a poner por aquí peces. ¡Mira, Sara! Ahí te estoy viendo. Y espera, ¿este calamar lo has puesto tú? ¡Sí! ¡Mira! Voy a poner calamares brillantes. Porque no importa la criatura, igual se lo va a comer. Exacto, mira, podríamos poner hasta tiburones. ¿Sabes qué? El Bloop acabaría con todos los tiburones. Lo malo es que creo que los tiburones se van a comer a las presas. ¡Maldición! Sobre todo este de aquí. Vale, voy a matar a este. Lo siento, amigo. Ni modo, así es la naturaleza. Cierto, pero estaría guay que hayan peces dentro. Si no, no va a quedar decorativo. Bueno, ahí está. Cierto, voy a poner muchos ajolotes ahora también. Pim, pim, pim. Los ajolotes también se comen a los peces. Bueno, vamos a poner ajolotes porque como son de muchos colores, quedan mejor. Ok. Y supongo que en algún momento se llenarán los ajolotes, ¿cierto? Sí, hay que poner muchos peces tropicales. ¡Eso es! ¡Pum, pum, pum! Y mira, estamos poniendo bastantes. Creo que con esto ya estaría. Y mira, a continuación lo que vamos a hacer es agarrar hormigón y poner aquí una C. Y es que voy a poner comida bien en grande. ¡Oh! Para que se sepa que todas las criaturas que están aquí dentro son puro alimento del Bloop, ¿sabes? ¡Ya entiendo! Oye, aunque a ver si no se confundan y piensan que es un restaurante de peces. Nah, no creo. Además, si pensaran que es un restaurante de peces, nada más vieran la cara del Bloop, se asustarían y saldrían corriendo. ¡Mira, ahí está! ¡Comida! ¡Comida! ¡Ah, Turbo! Pero eso no está centrado. Perdón. Espera, creo que puedo centrarlo. Un momento. Gracias a la magia de los comandos, puedo agarrar por aquí, ver cuál es el centro de esto, pum, que en este caso sería eso. Ahora sabemos que el centro del texto es este, pam, y lo podemos copiar y pegar aquí, pum. ¿Qué opinas, Sara? Ahora sí que está centrado. ¡Ahora sí!
¡Y mucho mejor! ¡Guau! ¡Comida en letras rojas! ¡Que sea como una advertencia! ¡Eso es! ¡Que tengan miedo de meterse en la boca del Bloop! ¡Porque si no, se los van a comer! ¡A mí sí me daría mucho miedo, la verdad! ¡Sí, pero ¿sabes a quién le debe de dar más miedo? ¡A mí! ¡Sí! ¡Porque vamos a construir aquí una estatua de Fer! Así que voy a agarrar por aquí y vamos a empezar a construir la super estatua de Fer. A ver, ¿de qué color tienen los zapatos? ¿Los tiene negros, cierto? Sí, son negros. Tiene el pantalón negro y la sudadera roja. Eso es, vale. Estos serían sus zapatos. Primero lo vamos a construir aquí, luego ya nos preocupamos de centrarlo, ¿te parece? Perfecto. Vale, vamos construyendo. Por cierto, Fer, por curiosidad, ¿tus zapatos son negros y el pantalón es negro? No, mis zapatos son blancos, pero mi pantalón sí es negro. Vale, de acuerdo. Sara, nos habíamos confundido, pero no te preocupes porque agarramos hormigón blanco y hacemos así. Tú no te preocupes porque te hemos preguntado eso, Fer, es porque no nos acordábamos. ¿Pero para qué necesitabas acordarte? Porque como eres muy guapo, hemos dicho, bueno, vamos a acordarnos de Fer, así nos alegra el día. Ay, lo sé, lo sé. Turbo estaba pensando en ti. ¿Cierto? Sé que me amas en secreto, Sara. No te preocupes, no le diré a tu... ¡Hermana! ¿Qué estás diciendo, no. Fer? No, Fer, eso no. ¿Sabes qué, Sara? Sinceramente me hubiera preocupado por lo que ha dicho. Pero bueno, como sé que el Bloop se lo va a comer dentro de poco, no debería por qué preocuparme. ¿Qué? ¿Tú en serio le creerías al tonto de Fer? Cierto. No tengo motivos para creerle. Exacto. Y mira, ahora ya podemos hacerle los brazos, Sara. Perfecto. Menos mal que la construcción es de Fer y no de Zack, porque si no, no cabría aquí dentro. Ni siquiera. ¡Cierto! Y a ver, ahora voy a poner esto color carne. Vale, ahí tiene el brazo un poco pequeño. Creo que será mejor que le haga el brazo un poco más grande. Algo así, tal vez. Sí, un poco más abajo, está el pantalón. Así, ¿no? Un momento, Sara. Tiene el brazo muy grande, yo creo. Sara, te estás pasando con la longitud del brazo. Además, lo has hecho muy gordo. Puse un bloque de más, perdón. Quedó un poco raro. Es que está muy chiquito. Cierto, y creo que lo hemos hecho como muy ancho, ¿no? No, pero eso se arregla, mira, solo hacemos esto y ya. ¡Perfecto! Así lo disimulamos. Y vale, ahora en esta parte voy a hacer la cara. La cara de Fer es bastante simple. Solo necesito agarrar hormigón marrón para hacerle un ojo aquí. Aquí el otro. Y quiero ver ya la reacción de Fer. Seguro que se piensa que el Bloop se lo va a comer. Sí, yo también me muero por ver su reacción. Ahora hacemos esto así para hacer el pelo. Y todo esto ya es pelo. ¿Qué opinas? Sí, Sara, es cierto que no tiene mucha cabeza. Pero bueno, el Fer de la vida real tampoco tiene mucha cabeza, que digamos. Es verdad. Y mira, a lo mejor le podemos hacer así, pum, y queda mejor. ¡Oh! Parece Mozart. Se ve muy gracioso. Oh, mira, nada mal, lo has peinado, Sara. Sí, aunque parece... Sara, no te había escuchado reírte tanto en la vida. Es que parece que tiene el peinado de mi tía. ¿Qué? Mira, yo creo que así definitivamente estaría perfecto. Pero el Bloop es súper grande y por mucho que se coma a Fer y a los otros peces, seguro que se queda con hambre. Así que tal vez podríamos construir dentro de él una cocina. ¿Una cocina? ¿Y en dónde vamos a hacer eso? Pues mira, justo aquí detrás. Podemos agarrar, voy a poner este bloque como suelo. Y voy a hacer así, pum, 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 pum. Ok. Y voy a hacer que todo esto sean bloques de copper. Pum. Oh. ¿Lo centro más o espera? Si no, lo hago más grande, lo que tú veas. Sí, hazlo más grande, un poco más. Pues mira, algo así, pam, pam, ahí. Sí, perfecto. Pues para que toque la esquina, si no me da toque. Ahí estaría. Oh, muy bien. Y para que no quede mal, voy a hacerlo cuadrado, si no queda un poco extraño. Ahí estaría. Aquí vamos a hacer una cocina, genial. Así es, si quieres puedes hacer tú esta parte y yo voy poniendo los platos. Porque también voy a hacer como si fuera un restaurante. Voy a poner muchas mesas y sillas. ¿Qué sea un restaurante de sushi? ¡Cierto! Vale, aquí estaría la primera mesa. Pam, pam. Pongo por aquí las sillas. Aquí igual. Y voy expandiendo. Este es súper restaurante. Así, perfecto. Esta va a ser como una barra. A ver, ¡wow! ¡Qué épico! Además, estamos construyendo con el mismo material. ¡Bien hecho, Sara! ¡Sí, es cierto! ¡Fue sin querer! Eso es porque los genios piensan igual. Muy cierto. A ver, voy a ver si me da para poner otra fila aquí. Bueno, creo que iría muy apretado. O bueno, no está mal. Sí que cabe esto bien, ¿cierto? Sí, así está. Hacemos así, pam. Y ahora coloco todo esto. ¡Espectacular! Yo voy a poner el sushi. Perfecto, perfecto, pon sushi. Yo voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer lo mismo. Pongo todo esto con sushi. Muy bien. Y espera, ¿de dónde has sacado ese tipo de sushi? No lo había visto, pensaba que solo estaba este tipo. Vale, voy a ir también cambiando un poco los platos por aquí. A ver, ese por ejemplo, pum, pum, pum. Algo así hacemos, ¿sí? Creo que así queda bastante diverso todo. Ya me dio hambre.
¡A mí también! Y mira, ¿sabes qué podríamos poner también? Por si algún día se cansa de comer tanto sushi, voy a poner una mesita apartada. A ver qué mesa puedo poner. Mira, esta de aquí, con un montón de pizzas. ¡Pizza de pescado! ¡Sí, por ejemplo! Aunque bueno, esta no es de pescado. Creo que la pizza de pescado sería un poco rara, Sara. ¿Cómo que rara? ¿Tú has comido pizza de pescado? No, nunca. Menos pero mal. No suena tan mal. Yo creo que sí. Pongo eso así y ahora voy a poner unos armarios arriba. Espera, mira estos armarios de aquí. ¿Qué opinas? ¡Pum! Ok, eso está bastante bien. Sí, vale, voy a poner esto por aquí. Pim, pim, pim. Y vale, creo que así el Bloop tiene suficiente para comer durante bastantes días. Pero Sara, imagínate que el Bloop se quedara con hambre y lo diera por comernos a nosotros. ¡Ay, no! Espera, no había pensado en eso. Sí, eso sería algo bastante terrible, pero no te preocupes, porque yo sé que lo había pensado. Entonces, lo que voy a hacer es crear una habitación aquí detrás para nosotros, por si nos come el Bloop, por lo menos poder ver la tele, jugar a la Play, a la Nintendo. Bueno, me parece una buena idea. Voy a romper esto para que esté todo mucho más simétrico. Voy a poner una alfombra también. Pim, pim. Algo así. Pum. De hecho, se vería mejor si hiciéramos esto. ¡Tadá! Así tiene los colores de los dos. Incluso podríamos eliminar el blanco y hacer algo así. ¿Qué opinas? Ok, me gusta. Sí, no queda nada mal. Y mira, ahora podríamos poner una mesita de noche. Pum, una aquí, otra aquí. ¡Y espera, Sara, no rompas la cocina! ¿Qué? ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ya lo reparé! Sí, menos mal. Piensa que si le rompemos la cocina, se quedará antes sin comida. Y si se queda antes sin comida, nos comerá antes. Oh, oh, no quiero que nos... ¡Yo tampoco! Pero bueno, si nos come, tenemos que agarrar un sofá y una tele 8K con una calidad increíble. ¡Bien pensado! A ver, hacemos así, pum, pum, una mesa aquí. Y fíjate, fíjate, vamos a poner ahora el sofá. Aunque bueno, como la mesa es de mi color, si quieres el sofá, lo podemos poner de tu color. ¡Ok! ¡Perfecto! Pues ponemos esos. Y luego tenemos por aquí mesilla para tomar café. ¿Qué opinas? Está muy grande. ¿Grande? ¿Cómo? ¿Solo una? Así. Esto es muy poco. Es para tomar café. Y si hacemos así, así queda rara, ¿cierto? Yo creo que así queda mejor, Sara. Oh, bueno, está bien. Y mira, algo que me gusta también hacer mucho y si me comiera el Bloop me gustaría poder hacer es jugar a la PlayStation. Y no solo eso, no solo eso. A la Nintendo Switch también, así que la voy a poner aquí, encima de todo este arroz. ¡Sí! ¡A mí igual! Tal vez no sea tan mala idea que nos coma. Toda la razón. Pero no, 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 es broma. Cierto, cierto, sí, yo también tengo una Switch en mi casa. Vale, vale, Sara, hay veces que deseamos lo que no queremos. Pero, ¿sabes qué podríamos poner aquí que no tengo en casa? ¿Qué cosa? ¡Una montaña rusa! Ya que mira, este espacio es enorme. ¿Una montaña rusa? ¡Así es! ¡Suena perfecto! Así será todo mucho más entretenido. ¡Toda la razón! Así que mira, si quieres podríamos agarrar cobre para hacer toda la montaña rusa y que empiece aquí y esto vaya subiendo poco a poco. La idea es que no sea una super montaña rusa con un montón de carriles, sino uno solo para recorrer todo el acuario. Así que voy a ir haciendo la base. Pim, 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 pim. Un momento. Que no choque aquí, sino que vaya girando por aquí. Y ahora suba por esta parte. ¡Muy bien! ¡Ay, Turbo, se murieron todos los ajolotes! ¡Oh, no, no puede ser! Seguro que los jugos gástricos del Bloop acabaron con ellos. ¡Ay, qué triste! ¡Perfecto, perfecto! Eres la encargada de reponer a los ajolotes. Voy bajando esto, pim, pim, pim. Vamos por aquí. Y nada, definitivamente esto está quedando increíble, Sara. Sí, la verdad es que sí, ¿quién lo diría? Algo que da tanto miedo se convirtió en algo genial. ¡Cierto! Aunque bueno, mejor que no nos coma, porque si no nos pasará lo mismo que le pasó a los ajolotes que habían antes. Oh, oh. No, yo no quiero eso. Yo tampoco. Ahora agarramos rail por aquí, pim, pim. Unimos todo esto con raíles, pum, 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 pum. Yo te... ¡Oh, gracias! Porque hacer esto solo sería muy difícil. Ahora bajamos por aquí, pim, 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 pum, pum, pum. Y nada, esto está quedando increíble. Espero que el Bloop no me coma nunca, pero si algún día me come, podré disfrutar eternamente. Oye, aquí creo que no puedes subir. ¡Cierto! Vale, estoy intentando solucionarlo. A ver, será mejor que suba así, pum. Rompa esto, suba para arriba. ¡Ah, ya! ¡Mucho mejor! Y ahora gire. ¡Épico! Y sí, definitivamente me gusta cómo queda. ¡Pam! Y ahora no te preocupes, me puedo encargar yo de las antorchas. Disculpa, no sé cómo se hace. Yo te esperaré aquí sentado en el sofá. De acuerdo, si quieres puedes ir descargando juegos en la Switch de mientras. ¡Perfecto! ¡Mi tarea favorita! ¡Épico! Vale, voy a agarrar la redstone y voy poniendo todo esto. ¡Maldición! Lo único que no me gusta de poner redstone es que se van rompiendo los bloques de arriba. Llenamos todo esto, espectacular. ¡Pum! Así estaría. ¡Y ya está, Sara! ¿Instalaste algo? ¡Ay, lo siento! Me quedé jugando Mario Kart.
Y a ver, Sara, ¿qué te parece si probamos esta montaña rusa? ¡Oh, ok! ¡Vamos! Voy a poner entonces un cofre con vagonetas. Así. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tarán! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Ven conmigo, Sara! ¡Oh! ¡Yo quiero! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! ¡Wow! ¡Esto es increíble, chicos! ¡Ahí te estoy viendo, Sara! ¡Yo voy! Un momento. ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡No te lo vas a creer! ¡Solo quedan tres ajolotes de nuevo! ¿De verdad? Bueno, tranquila, ya los pondremos al final. Eso sí, lo malo es que esto no para nunca. Tengo que hacer algo para que esto se detenga. Pero aún así es muy divertido. Cierto, quizás si hago algo así se puede detener. Pues sí. ¡Ah! Lo solucioné. Y a ver, si caigo aquí, ¿qué pasaría? Si caigo ahora, vale. ¡Oh, no! Sigue. A lo mejor si ponemos raíles de estos normales, creo que se detenga. Pues da igual, simplemente podemos saltar y ya. Cierto, pero a ver, ahora, ahora sí. Ahora se detiene. Y si nos propulsamos, podemos pasar. ¡Perfecto! ¡Solucionado! ¡Muy bien! Y mira, ¿sabes qué, Sara? Yo creo que con esto ya hemos terminado nuestra construcción. ¡Sí! Pero como aún nos queda un poco de tiempo, quizás podemos aprovechar para trolear a Fer. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Así que voy a agarrar pociones de invisibilidad. Una para ti, te la tiro ahí, y otra me la tomo yo. Ahora somos invisibles, Sara. No te voy a ver, ¿vale? Así que ve juntito a mí. Espera, pero no te veo. ¿Dónde estás? Mira, tengo un rail en la mano. ¡Ya te vi! ¡Perfecto! ¡Aquí estoy yo! ¡Cierto! ¡Tengo sushi! Es verdad. Vale, pues allá vamos. Y vale, Sara, mira, ya estamos aquí. ¡Perfecto! Sí, estoy viendo su acuario y pone Aquarius. ¿Qué? Aquarius. Eso es una bebida. No sé por qué le habrá puesto ese nombre, pero bueno. Vale, Sara, ahora quítate la lana. Perfecto, tenemos que ir con mucho cuidado. Que no nos vea. Ahí está Fer. Vale, ajolotitos, vengan. Se ve que les está poniendo nombres muy raros. Así que vamos a aprovechar y vamos a pasar por aquí. Y Sara, ¿qué te parece si para trolearle le ponemos un montón de tiburones en su acuario? Así es, voy a agarrar tiburones. Voy a poner tiburones martillos. Y atenta a esto, Sara. ¡Pum, pum, pum! ¡Me empiezo a poner un montón de tiburones! ¡Sin que se entere, sin que se entere! Así, 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 perfecto. Y no solo eso, no solo eso. Voy a poner también tiburones anguilas. ¡Mira! ¿Qué es esto? Vale, que no me vea, que no me vea, que no me vea. ¡Tiburones! ¡Fuera! ¡Fuera! Dejen a Pedro, a Pancho, a Juan, a Ramiro, Juan, Pedro, Pancho. ¡Qué miedo me dan los tiburones! Parece que Fer se está poniendo muy nervioso. Y mira, ¿sabes qué vamos a hacer ahora, Sara? Vamos a aprovechar y voy a agarrar un cartel. Espera, no un cartel normal, un cartel rojo. Y voy a poner el Blue viene a por ti. Y espera, espera, espera. Porque para hacer que se note mucho más, voy a agarrar tinte. ¡De la tinta brillante! ¡Sí! Tinte negro. Y fíjate, fíjate, esto da mucho miedo. Voy a poner un montón de carteles así. El Blue viene a por ti. A ver si lo lee, a ver si lo lee. Mira, voy a ponerle unos por aquí cerca. Vale, que los lea. No sé cómo han entrado los tiburones. Sí, 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 también otro aquí. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. ¿Cómo que el Bloop viene por mí? Tengo que quitar todo esto, me da mucho miedo el Bloop. Está rompiendo su propio acuario. Fer se va a convertir en un pez. Espera, voy a agarrar a Fer, a ver si puedo. Y voy a meterlo en su propio acuario. Para que se asuste. Oh, no, ay, perfecto. Ayuda. Vale, y ahora lo cerramos, perfecto. Y nos podemos ir, Sara. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Ay, ¿qué voy a hacer? El Blue viene a por mí. El Blue puede comer cruceros. Y si yo me cruzo en su camino, también me va a comer. Espera un momento, Sara. ¿Acabas de escuchar lo que acaba de decir Fer? Sí, que come cruceros. Así es. El Blue come cruceros. Así que, ¿qué te parece si hacemos lo que hemos hecho antes para spawnear al Blue? Ponemos por aquí unos canvas y dibujamos un super crucero para que aparezca justo delante. Ya que con el comando barra miedo, podemos hacer que aparezca justo ahí. Ok, me parece una buena idea. Solo que tengo un problema, Sara. Yo no sé dibujar cruceros. Pues inténtalo, yo sé cómo hacerlo. Espera, Sara, ¿tú sabes dibujar cruceros? Puedo hacer algo similar, sí. Perfecto, Sara, pues haz lo tuyo, porque yo no sé. Ok. Eso sí, yo no tengo ni idea de dibujar cruceros. Solo te puedo dar ánimos y ver desde aquí. Ok, tranquilo. Vale, pero recuerda que solo quedan 2 minutos, Sara. Hay que darse prisa. ¿Qué? ¿Solo 2 minutos? Sí, sí, vale, vale, vale. Ahí te estoy viendo, ahí te estoy viendo. Ok, ok, ya tengo listo el agua y el cielo. Ahora, A ver, ¿puedo observar desde aquí? Oh, puedo verlo. ¿Cómo se supone que voy a hacer un crucero? No lo sé, Sara, habías dicho que sabías. Ok, mira, voy a intentar hacer algo lo más similar a un crucero. Voy a empezar con la base. Vale, ¿sabes qué, Sara? Como queda muy poco tiempo, si quieres puedo intentar yo también hacer un crucero. Tranquilo, lo tengo controlado. Bueno, por si acaso. ¿Qué? Ya es lo tuyo.
Además, lo bueno de que los dos hagamos un crucero es que seguro que se suman las fuerzas de los dos cruceros y sale un super mega ultra crucero. Entonces hazlo tú también, vamos. Sí, eso estoy haciendo. Vale. Ahora cambio al color rojo, perfecto. Voy a poner esto por aquí rojo. Ahora negro de nuevo. Subo por aquí, subo por acá. Le pongo las típicas cosas estas que tienen todos los cruceros, que sinceramente no sé qué son, pero todos lo tienen, así que le pongo esto. Lo pinto con rojo por aquí. Por aquí también, por esta parte igual. Y esperad, si no me equivoco, podemos hacer así para pintar esto como menos rojo. A lo mejor algo así, perfecto. Creo que queda muy bien. Luego podemos hacer lo mismo con el color negro por esta parte, ¿vale? Esto es color negro. Ah, no, ahora sí. Y creo que estos detalles quedan bastante bien. Agarramos gris, pum, 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 por esta parte. ¡Listo, Turbo! ¡Ya terminé mi crucero! ¡Bien hecho! Espera, lo estoy viendo un poco de reojo y creo que es definitivamente mejor que el mío. Pero un momento, dame una oportunidad. ¡Ey, pero espera! Esto ya está quedando bonito. ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! Es la primera vez que me dicen eso en un dibujo. Sí, creo que de tanto hacer vídeos en Gartic Phone o Colorea o Muere, estoy aprendiendo algo. ¡Ya era hora! ¡Así es! ¡La práctica es el maestro! Pues mira, para terminar solo me faltaría agarrar el color negro por aquí, hacer algo así y fíjate, esto se ve increíble. Ya veré el tuyo. ¡Wow! El tuyo está aún mejor. Dibújale un poco de agua y vas a ver cómo te queda muy bonito. Cierto, aunque espera, Sara, solo quedan 30 segundos, tenemos que darnos prisa. Sí, voy a poner el comando. Me pongo aquí y pongo barra miedo. ¡Ey! Espera, los poderes aterradores están siendo activados. ¡Y wow! ¡Mira! ¡Ahí está el crucero! ¡Wow! Y fíjate, si nos alejamos, parece que el Bloop se vaya a comer el super crucero. ¡Es verdad! ¡Es mucho más grande que este crucero! Cierto, y mira que los cruceros suelen ser bastante grandes, pero en comparación a este super Bloop se queda corto. ¡Cierto! ¡Chicos, el tiempo ya terminó! Vale, Sara, vayamos a las votaciones. ¡Perfecto! ¡Vamos a ganar! Sí, estoy seguro. ¡Hola, Fer! ¿Nos enseñas tu construcción? ¡Claro que sí! Se van a quedar maravillados. ¡Bienvenidos a mi Aquarius! Que significa acuario en latín. Literalmente, Aquarius es una bebida, bro. Estás copiándole el nombre a una marca de refrescos. ¡Calla, ornitorrinco! Miren, venga por aquí. A ver, ¿qué me vas a mostrar? Aquí tenemos nuestro ajolotario. ¿Ajolotario? ¿Por qué? ¿Porque hay muchos ajolotes? ¡Me gustan los ajolotes! A mí también me gustan los ajolotes. Aunque no lo crean, han derribado y matado tiburones. ¿En serio? Nah, no creo. Es imposible, Fer. ¿Por qué deberíamos de creerte? Porque son muy bravos. Míralos, nada más. ¡Vengan acá! Un momento, hay un cartel ahí. No, no te hacen caso. Y espera, ¿ese cartel qué es? ¿Qué cartel? A ver, un momento, el Bloop viera por ti. ¿Quién pondría eso, Fer? No, esta es una pequeña broma que tenemos en el acuario para los niños. Ah, de acuerdo. Aunque bueno, yo no bromearía con el Bloop. Da bastante miedo, ¿cierto? Sí, es cierto, mejor lo quitamos. Sí, escuché que puede comerse cruceros incluso. Cállate. Ah, tranquilo, Fer, no es por meter miedo. Y bueno, este sería nuestro ajolotario 100% natural. Sí, tu ajolotario no está nada mal. Sara, ¿qué nota le podríamos dar? Pues a mí me gusta bastante, sorprendentemente. Pero yo le pondría un 7, porque no hay ajolotes de otro color. Sí, estaba pensando lo mismo, solo hay ajolotes rosas. Yo también le pondría un 7, la verdad. No está mal, pero solo hay ajolotes. Los acuarios tienen que tener más animales. Bueno, entonces muéstrenme su construcción, a ver si es tan buena. Perfecto, acompáñanos. Y bueno, Fer, esta es nuestra construcción. ¡Bienvenido! Me voy aquí. No, no te vas a ninguna parte, Fer, ven conmigo. ¡Ayuda! Mira, te vamos a mostrar, ¿ves? Esto de aquí es un crucero que está a punto de ser devorado por el Bloop. Y no solo eso, tú también vas a ser devorado por el Bloop. No, porque estoy en la boca del Bloop. No. Le, esto eres para el Bloop, eres su comida. No, todo menos eso. Sí, lamento decirte eso, pero ¿sabes qué? No tienes por qué preocuparte. Ah, por cierto, aquí está nuestro acuario. Pero no tiene peces. No, porque ya han sido devorados por el Bloop, como tú en unas pocas horas. ¡Ayuda! ¡Sara! Lo siento, Fer, no puedes pedir
ayuda. Exacto, pero no te preocupes, porque mira todo lo que tendrás dentro del Bloop. Tendrás buffet de sushi gratis, pizzas gratis, y no solo eso, ven por aquí, ven por aquí. Bueno, esta habitación solo la podemos utilizar yo y Sara. Pero a mí qué me importa eso, si voy a ser devorado. Bueno, pero mientras los jugos gástricos del Bloop te desintegran, puedes aprovechar y ver la tele, por ejemplo. Este vídeo dura como 2 horas, pero bueno, en media hora ya estás muerto. ¿Qué? No, no, mejor ustedes quédense aquí y duerman. Bueno, no sería una mala opción, porque aparte tenemos unas camas súper cómodas, unas mesitas de noche, y no solo eso. Tenemos unas vagonetas en las cuales podemos recorrer todo esto. Mira, monta. ¡Esta es para la salida! No, no es la salida, porque una vez que montas, mira, Sara, monta tú en esta. ¡Me voy! Y yo monto en esta. ¡Pum! Esto es para recorrer un tour, Fer. No, yo quiero salir, por favor. No, eso no es posible. Es muy divertido, Fer, tranquilo. Esto es lo mejor que hay. Ya a ver, Fer, vale, parece que estás dando vueltas infinitamente. Yo no quiero. Bájate, pum. Tampoco es tan malo. ¿Cómo que no? Me quiero ir, Turbo, me quiero ir. Bueno, solo hay una condición para que te podamos dejar irte libre. Y es que nos pongas una nota. Sí, 10, pero ya déjenme ir. ¿Un 10? ¿Nos pones un 10? Sí, ya, me quiero ir. ¡Vamos! ¡Perfecto! Ya te puedes ir, Fer, porque Sara nos ha puesto un 10. ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Sí! ¡Choca los puños! ¡Choca los puños! ¡Eso! ¡Choca, choca! ¡Perfecto! En fin, si quieres ver más vídeos como este, haz clic en tu pantalla ahora mismo. Y suscríbete y deja tu like para más. ¡Chao!